Señora Arrimadas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Casi que voy a hacer lo mismo, comienzo por política nacional y luego me voy a lo de esta tarde. De la situación interna en el Partido Socialista, añadiendo lo de esta mañana, de Felipe González reconociendo que Pedro Sánchez le dijo en su momento que estaba dispuesto a abstenerse, lo ha dicho en una entrevista en la cadena SER. ¿Esto supone algún cambio a su intención y a su juicio político de aquí al sábado, que es el Comité Federal? ¿Cómo lo analiza desde fuera? Pues yo creo que el análisis más evidente es que ahora mismo hay gente que está pensando en el país, gente que está pensando en los ciudadanos y hay gente que está pensando en su silla. Y yo creo que Pedro Sánchez es de los segundos. Me parece una enorme irresponsabilidad. Yo no quiero entrar en las disputas internas de otros partidos, que parece que ahora pues parece que están de moda, ¿no? Pero sí que puedo entrar en decir que esto es una irresponsabilidad para toda España. Como bien comentabais, es absolutamente inviable pretender formar un gobierno alternativo en una semana con 85 escaños. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Y yo sé que votar a Mariano Rajoy no es fácil porque no es la mejor opción. Pero es que ahora mismo o nos vamos a elecciones o tenemos a un gobierno del PP en minoría, controlado por la oposición y con una hoja de ruta de reformas ambiciosas y buenas para España que ya fueron consensuadas no solo entre nosotros y el PP, sino entre nosotros y el Partido Socialista, y eso supone 16 millones de votos. Por tanto, vamos a hacer posible un espacio transversal, un espacio de reformas, y no vamos a bloquear más meses el país porque haya un interés personal muy concreto de una persona que no quiere perder su silla en un partido. Me parece que hay que mirar un poquito más allá y no mirarse tanto el ombligo, ¿no? En lo que tiene que ver con la política catalana, en lo que tiene que ver con lo que comienza esta tarde en el Parlament, ¿qué calendario espera, qué matices espera de la primera intervención del presidente Carles Puigdemont una vez que damos la votación más o menos por salvada? Quiero decir, porque la CUP ya ha dicho que le va a apoyar, así que en el resultado no tememos ni esperamos muchas sorpresas. Pero en los detalles, ¿qué detalles espera? Bueno, pues por las declaraciones que se han ido haciendo en estos últimos días, yo lo que veo es que el presidente Puigdemont va a volver un poco atrás y va a volver a hablar de referéndum. Y va a ser muy, muy divertido, porque el propio presidente Puigdemont y miembros del gobierno hace unos meses decían que el referéndum ya no hace falta hacerlo porque ya se hizo. El 9N, la consulta de esa ilegal que hicieron, ya se hizo el 27 de septiembre cuando lo plantearon como unas elecciones plebiscitarias. De hecho, han votado en contra en el propio Parlamento hace apenas unos meses de pedir otra vez un referéndum acordado. Pero como saben que no pueden avanzar, como saben que se están chocando con el muro, pues vuelven otra vez a plantear el escenario del referéndum, que es volver a la casilla de salida, ¿no? A mí me parece que el cambio de planteamiento de fondo no va a existir, desgraciadamente. Es decir, tenemos a un presidente de la Generalitat que no sabemos muy bien qué piensa de gestión, qué piensa de muchas cosas, pero sabemos que es muy independentista y está dispuesto a hacer pues cualquier cosa. Y tenemos únicamente pues eso, unos socios que son los únicos que le pueden dar apoyo al gobierno en esto, que es declarar la independencia y saltarse las leyes, que son pues los señores antisistema, anticapitalista, antieuro y antiunión europea, que es de las CUP. A mí me parece que es una pérdida de tiempo enorme, me parece que es una pena para Cataluña, una tierra admirada y que desde siempre en toda España por su gestión, por su industria, por su modelo laboral y por todo, que estemos en esta situación. Y yo quiero volver a ese momento, a la Cataluña admirada y seguida, e incluso envidiadas con envidia sana por el resto de España, y para eso necesitamos un gobierno que sea respetuoso con las leyes democráticas y que tenga un proyecto para Cataluña que no sea de separarla de España y de la Unión Europea. Tengo por aquí a 4 compañeros de tertulia que tienen alguna duda brevérrima, ¿verdad, Gonzalo? Muy breve. Vale, sí. Buenos días. Buenas. Yo querría volver a su posición, a Ciudadanos como partido. ¿Qué les ha pasado? ¿Han reflexionado sobre lo que les ha pasado en el País Vasco y en Galicia? ¿No empieza a verse un poco que la gente, los nuevos votantes o algunos votantes consideran que Ciudadanos se parece demasiado al Partido Popular y en ese sentido prefieren votar al Partido Popular? Pues yo creo que no, y de hecho eso se ve en los estudios demoscópicos. La gente ha votado a Ciudadanos, los ciudadanos han votado a nuestro partido sabiendo que no es ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Si no, no habría 3.200.000 personas que en las últimas elecciones decidieron votar al centro político. ¿Qué nos ha pasado en Galicia y en el País Vasco? Pues seguro que ahora hemos podido cometer errores, pero yo creo que lo fundamental es que no es fácil entrar en un parlamento por primera vez yendo solos con nuestra marca y defendiendo lo mismo que defendemos en el resto de España. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Podemos en Galicia ha renunciado a su marca y ha ido con todas las mareas. No sé yo qué resultado habría sacado yendo solos, ¿no? Es decir, lo que queremos hacer es difícil. Tenemos un mismo proyecto para toda España de centro político capaz de dialogar con la vieja izquierda y con la vieja derecha. Y eso no se hace en una carrera de 100 metros, eso se hace en una maratón. Por tanto, no hemos entrado en los parlamentos. Nuestro objetivo era entrar, aunque fuera con una representación pequeña, pero nosotros sabemos, por lo que pasó en Cataluña, que cuando entras con poco, como después lo haces bien, puedes crecer, pero no creo que sea motivo, ni mucho menos, para la desesperanza. Yo creo que ahí es evidente que lo que estamos intentando es tan difícil que nadie más lo está intentando. Un mismo discurso en toda España y una sola marca, sin ir con todos los nacionalistas que podamos encontrar, eso no lo está haciendo nadie más que nosotros. Y me parece que hay que ser conscientes de que lo que necesita este país, yo creo, que es una nueva política con diversos partidos de izquierda, de derechas y de centro, y en esos Ciudadanos tiene que seguir contribuyendo como lo viene haciendo hasta ahora. Sí. Javier García Vila. Muy buena, señora Arrimadas. Siendo verdad que Cataluña, o sea, que País Vasco, perdón, y Galicia, pues tienen sus especificidades propias y que no era fácil, es verdad que no era fácil. Usted dice que es una posición común de Ciudadanos y es verdad, pero también es verdad que la política consiste en entender las circunstancias, ¿no? Y entender la realidad, y en el País Vasco hay una realidad que es absolutamente inamovible, que es la del concierto económico. Y es que yo por eso quería preguntarle si no fue un error, quizá a lo mejor un poco pues de bisoñez por parte del señor Rivera, de cuestionar el concierto que está constitucionalizado y que además está en el ADN de todos los vascos prácticamente, independientemente de su ideología. Sí, además, de hecho, nosotros ya sabemos que el concierto vasco es un aspecto absolutamente constitucional y que está garantizado en la Constitución. Ahora, lo que nosotros sí que creemos es que podemos ir hacia un modelo de financiación de las comunidades autónomas pues que tenga un encaje con la integración fiscal europea. Y eso quizás ya vendrá de Europa, pero es algo que tendremos que reflexionar entre todos. Lo que nosotros sí que planteamos es que el cupo, la determinación del cupo, porque son dos cosas diferentes, sí, el concierto económico y el cupo, sí, pues sí que puede hacerse con criterios de mayor transparencia y de mayor criterios más técnicos, ¿no? De todas formas, sinceramente, yo creo que es que hay partidos que tienen discursos diferentes en el momento y en el lugar en el que estén. Yo, como ustedes saben muy bien, soy andaluza, estuve viviendo allí hasta los 20 y pico de años, llevo 10 años en Cataluña, y yo he escuchado cosas absolutamente diferentes del PP y el PSOE al respecto en Andalucía, en Cataluña y en el País Vasco. Totalmente diferente. Así, claro, quizás así es muy fácil hacer política, criticar el concierto en Andalucía y defenderlo con uñas y dientes en el País Vasco, que es lo que han hecho los viejos partidos, ¿no? De todas formas, nosotros somos, creo que muy realistas y muy sensatos. Nadie ha ido a decir, no, pues mañana vamos a quitar el concierto. No, el concierto está reconocido constitucionalmente y si en futuro con la integración fiscal europea tenemos que cambiar nuestro modelo de financiación, pues eso ya se abordará. Ahora, a corto plazo, pues oye, hablemos del cupo. Me parece que, fíjese, nos hemos quedado a 500 votos de entrar en el País Vasco. Yo creo que hay personas que están dispuestos a hablar de las cosas y que reconocen que un partido les diga la verdad, ¿no? No les diga una cosa en un sitio y les diga otra en otro, y más en el siglo XXI con las redes sociales, ¿no? Que puedes saber perfectamente lo que se está diciendo en un rincón y otro, ¿no? Pero en cualquier caso, haremos también autocrítica, seguro que hay cosas que podemos mejorar, pero lo que no vamos a hacer es a renunciar a nuestros principios y a empezar a decir lo mismo que hacen otros partidos, que es una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Fermín Mocos. Doña Inés, buenos días. Yo, hablando de autocrítica, en términos de autocrítica de Ciudadanos, de ustedes, voy a volver al asunto del voto útil que planteaba mi compañero Miguel Ángel Gonzalo. ¿Han analizado ustedes que esa condición, que por otra parte es, digamos, muy vistosa, de geometría variable, en la anterior legislatura llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, vienen las elecciones y pierden ustedes apoyo electoral? Ahora apoyan en esta legislatura al Partido Popular, van a las elecciones vascas y gallegas con todas sus peculiaridades y ni siquiera consiguen representación parlamentaria, ¿no les parece a ustedes que quizá han emprendido, y mire que lo lamento, porque UPyD, lo mismo que ustedes, han rendido grandes servicios en los términos que usted plantea, ¿no?, de un solo mensaje en toda España y demás, ¿no creen que han podido o que están empezando a caminar por la senda de la UPyD? Pues yo creo que no, y de hecho UPyD jamás llegó a sacar 3,5 millones de votos como hemos sacado nosotros, ¿no? Yo creo sinceramente que la gente, cuando nos para por la calle y nos pide, oye, a ver si solucionáis esto, a mí nadie me ha echado en cara, nadie, nuestra capacidad de llegar a acuerdos, nadie. Y de hecho en las segundas elecciones bajamos muy poco en votos, bajamos en 8 escaños porque hay una ley electoral injusta que el PP y el PSOE se han encargado de mantener, pero el porcentaje de votos bajado fue muy poco. O sea, yo no creo que a nosotros nos vaya a perjudicar el saber dialogar, sinceramente, porque es lo que nos pide la gente por la calle. Y un partido de centro, la gente que vota a un partido de centro reformista, sabe que en el ADN está implícito el diálogo. Además, la diferencia, y para mí lo más importante de todo, no es con quién pactas, sino para qué pactas. Y ese cambio se ha visto en España. Hasta hace poco los pactos eran en privado y a cambio de sillas, entre los nacionalistas y el gobierno de España, etcétera, y ahora los pactos se publican porque son pactos de contenido. Y yo creo que cualquier persona que vote a Ciudadanos está orgullosa de que en ese pacto haya 150 reformas, como eliminar aforamientos, como eliminar indultos, como ayudar a los 3 millones de autónomos que tenemos en España, aumentar el permiso de maternidad en 8 semanas, y así un largo etcétera, que por ejemplo en Cataluña pues son también reivindicaciones de muchos catalanes de hace mucho tiempo, como el corredor mediterráneo, como abrir el melón del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Yo creo que eso, el saber dialogar, estar en el centro, el obligar a los viejos partidos a hacer reformas que jamás han hecho y que jamás harían si no fueran porque les instamos a ellos, yo creo que eso se aprecia y se va a apreciar en las urnas, sin duda. Y solo me queda Ana Grau. Bueno, muy cortita porque veo que el tiempo apremia. Buen día, Inés, y una pregunta muy, muy concreta. Si el PP y el PSOE, o el PP o el PSOE, o sea, los dos, o por separado juntos, estuvieran por la labor, ¿cuánto tardaríamos en tener un gobierno catalán leal con el conjunto de España? Si el PP y el PSOE se pudieran de acuerdo en el gobierno de España, pues tendríamos un gobierno de España capaz de afrontar de otra manera diferente lo que está pasando en Cataluña. Yo creo que aquí, para solucionar lo que está pasando en Cataluña... Porque a ustedes les veo solos con los vagones en círculos, o sea, que nadie les ayuda, digamos, a poner orden ahí, ¿no? Bueno, a ver, muy sinceramente, yo creo que hemos llegado a esta situación en Cataluña por la irresponsabilidad también, por supuesto, de la Generalitat de Cataluña todos estos años, que para mí es la principal responsable, pero también pues por tener unos gobiernos del PP y del PSOE en España que no han querido ver la realidad, que se han dedicado a ceder Cataluña a los nacionalistas y decir, bueno, aquí no nos metemos, que eso es vuestro territorio. Y creo también que ha habido muchas reivindicaciones legítimas de los catalanes que no se han escuchado. Y entonces, si todo esto lo mezclas, te sale un cóctel, que es lo que tenemos ahora. Por tanto, yo creo que para solucionarlo necesitamos dos cuestiones. Un gobierno de la Generalitat que trabaje dentro de la senda democrática, respetando las leyes y las sentencias. A partir de ahí podremos tener diferentes planteamientos, pero seguro que nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas. Y necesitamos un nuevo gobierno de España que haga política también en Cataluña. Hay que cumplir las leyes, por supuesto, las sentencias, por supuesto, pero además hay que hacer política, hay que venir más a Cataluña, hay que dialogar, hay que rebatir determinados argumentos que no son ciertos, hay que reconocer que hay reivindicaciones que se tienen que cumplir, como el corredor mediterráneo, como mayor inversión en Rodalías, en el servicio de cercanías, etcétera. Es decir, hay que hacer política también, pero este bloqueo del Gobierno de España nos está impidiendo también dar una solución a Cataluña. El otro día Artur Mas hacía un artículo que decía que es una enorme oportunidad para los independentistas el que no haya gobierno de España y que había que aprovecharlo. Por tanto, vamos a pensar en todos, en los catalanes y en el resto de españoles, y vamos a dar una solución política con un nuevo gobierno reformista en España y con un gobierno que intente mejorar Cataluña desde la legalidad democrática, que tenemos muchas competencias. No es fácil. Yo sé que no es una cosa, como decíamos antes, esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, pero estoy convencida de que es la única salida. Inés Arrimadas, Ciudadanos, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Nacional de España. Un abrazo. Gracias a todos, buenos días. Adiós.